Hola, 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 ¿cómo están? Un gusto enorme saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Rosario Deportes al Toque. Estamos en vivo en la pantalla de Somos Rosario. Minutitos pasaron de las 8:30 de la noche, como cada lunes. Te vamos a contar todo lo que ha dejado el fin de semana de competencias, la recorrida por los clubes, los eventos, las actividades del deporte amateur que se realizan en la ciudad de Rosario, en este producto de Red y Comunicación con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. Como cada semana te vamos a contar todo lo referente a la actividad amateur con mis compañeros. Florencia De Silio, ¿cómo estás? Buenas noches, Fer, bien, comenzando una nueva semana de Rosario Deportes al Toque, como bien decías, con muchísima información, lo que pasó, lo que va a venir, así que no hay más nada que decir, hay que empezar a compartir todo el material que tenemos. Invitados, notas, recorridas, Ariel Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Todo lo que pasó el fin de semana con el triunfo de Provincial ante los Pampas de Rufino, que de esta manera el equipo del Parque de la Independencia mantuvo su lugar para el torneo regional del Litoral 2018 y además la inauguración de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Chile, que se realizaron el viernes. Y allí obviamente estuvimos y te vamos a mostrar imágenes. En un ratito el básquet de la Superliga, en un ratito notas, en un ratito protagonistas de Provincial que se quedaron en la máxima categoría, que van a jugar el Litoral en la próxima temporada. Ya compartimos el clásico de futsal con la victoria de Newell's ante Rosario Central, la previa de la última fecha de la fase regular del hockey de la Asociación del Litoral, con muchísimas novedades antes de los playoffs. Puede haber desempates, puede haber ascenso el próximo sábado. Bueno, todo esto te lo vamos a contar hasta las 9:30 de la noche después de esta presentación. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Y así comenzamos esta edición de Rosario Deportes al Toque. Recordá que nos podés ver en todas nuestras plataformas de redes sociales. Si te gusta la madrugada, a la 1:30 de la mañana está la Repe, ¿eh? Nos podés acompañar allí en la madrugada del martes. Pero si no, Flor, tenemos distintas plataformas virtuales, redes sociales y todas estas cosas nuevas que hay para que puedan ver los bloques, las notas y seguir a Rosario Deportes. Sí, muchas cosas nuevas hay, como vos decís, Fer. Nos pueden encontrar en Facebook como Rosario Deportes, allí toda la información, todos los segmentos del programa, por si te perdiste algo, lo podés volver a ver. También tenemos Twitter, @ Rosario Deportes, allí toda la información local y también de nuestro programa. En YouTube nos pueden encontrar como Rosario Deportes, allí nuestro canal, subimos absolutamente todos los programas y todas las secciones. Y por supuesto también tenemos Instagram, Rosario Deportes OK, allí tenés toda la información de nuestro programa, por si te perdiste algo, también lo podés volver a ver. Si sos dirigente de algún club de la ciudad de Rosario o de la zona, recordá visitar todas las semanas la página de Areda, que es www.areda.org.ar, es la página de la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. Allí podés leer los distintos boletines, las distintas novedades institucionales y también referidas a las instituciones, a las células básicas que tiene el deporte, que son los clubes de barrio de la ciudad de Rosario y también de la región. Muchísima actividad rugbística, Ariel, durante el fin de semana. De hecho, en un ratito tenemos invitados. Bueno, adelantanos un poco lo que ocurrió en el litoral antes de meternos en el hockey. Bueno, se disputó la última fecha de la zona de reclasificación. Los equipos, algunos buscaban mantener su lugar, otros poder ascender para la temporada 2018. Eran tres equipos para dos lugares. Provincial aseguró el suyo ganándole a los Pampas de Rufino. Además, Paraná Rowing cayó ante el Logaritmo. De esta manera, el equipo entrerriano descendió y Crar de Rafaela venció a los Caranchos y pudo ascender, ocupa el lugar de Paraná Rowing. De esta manera, los rafaelinos vuelven a Primera División. Y ya hay invitados, después de la nota vamos a compartir con ellos este bloque, pero Flor, hace algunas semanas nos visitaron miembros de los distintos clubes y también de la Asociación de Hockey del Litoral en Caballeros, y ellos nos contaban cómo está creciendo la actividad y nosotros visitamos ese crecimiento, porque las escuelas de hockey, tanto de damas como de caballeros, son los que nutren a los distintos clubes y a
su vez a las distintas selecciones. Sí, Fer, justamente estuvimos con uno de los coordinadores de Escolita de Jockey Club, Juan Pablo Araujo, hablando de este crecimiento, ¿no? En todos los clubes que de a poco los chicos se van sumando al hockey de caballeros. Para seguir sumándose, hablamos y también la invitación hecha a partir de la Asociación de Hockey del Litoral para que se sumen a este apasionante deporte. Compartimos las notas y las imágenes. La evolución también la van viendo ustedes. Es notorio cómo el mismo grupo, siguiendo el mismo grupo de chicos, cómo en estos meses, bueno, van incorporando cuestiones que son muy básicas, pero que hacen a la formación del jugador. Lo que hablábamos recién fuera de la cámara, ya los chicos hasta cómo se visten, es muy importante, es un signo muy positivo cuando el hijo ya le pide al padre un palo, o sea, papá, comprame el palo. Entonces eso ya es una barrera para nosotros muy importante y es un buen síntoma o significado de que el chico se está empezando a entusiasmar en serio. Están los clubes tradicionales de Rosario, el Jockey, Universitario, Gimnasia, Provincial, que está haciendo un esfuerzo muy importante, es digno de destacarlo. CAF, Club Atlético Fisherton, realmente está haciendo una convocatoria muy importante. Muy importante, y también lo que está sucediendo es que clubes de la zona, que yo, Rowing de Paraná y de San Nicolás, preferentemente, están realmente muy entusiasmados y están participando. Los chicos de San Nicolás están viajando, hasta lo están haciendo, en este mes lo hicieron dos veces, en dos oportunidades. Ahora la devolución es que nosotros vayamos para allá. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que independientemente de la cantidad, lo importante es que una pequeña convocatoria ya es suficiente para que los demás clubes lo apoyen y lo acompañen a la iniciativa de esos clubes. Insisto, lo de CAF es muy notorio y es lindo ver también cómo se entusiasman los jugadores y los padres. Acá el rol de los padres es fundamental. Los padres son los que, más que nada para los que son caballeros, siempre está esa barrera de que un deporte de mujer y qué sé yo. Por eso es tan importante cuando los padres descubren el deporte y de alguna manera alimentan esa iniciativa de los chicos que bueno, a veces, cuesta hacerlo, ¿no? La asociación, todo lo que tiene a su alcance lo está poniendo y hasta creo yo que difícilmente, si vamos para atrás, se puede encontrar un soporte tan fuerte o tan notorio como el que está marcando la asociación hoy día. La asociación lo que está haciendo también, a muy buen criterio, es participar activamente a los clubes, a decir, bueno, no solo vuelquen ideas, sino que también vengan a trabajar. ¿Por qué? Porque la asociación lo que tiene por delante, ya solo con lo que es mujeres, tiene un gran desafío. O sea, sostener y darle soporte a toda la actividad de las mujeres requiere, en este caso, que nos acerquemos nosotros a esas ideas, empezar a plasmarlas y ejecutarlas. La nota con las escuelas de hockey de la Asociación de Hockey del Litoral y del hockey. Nos metemos en el rugby, como lo prometimos en la apertura. Ya están con nosotros integrantes del plantel del Club Atlético Provincial que sigue en la máxima categoría del torneo de hockey, del torneo de rugby del litoral, del regional del litoral. No los veo mal jugando al hockey. Ahí al lado, en la cancha. ¿Cómo se ven, chicos? Pero bueno, Guillermo Ronco es el entrenador, el head coach de Provincial. Juan Martín Berchesi es el capitán y también está con nosotros Nicolás López. Subcapitán. Subcapitán del equipo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Felicitaciones, bien. Ante todo, desafío cumplido después de esta ardua temporada, este arduo año para mantener la categoría. Sí, fue largo, la verdad. A ver, para ustedes es una mantención, no es un ascenso, porque claro, Estaban en la máxima categoría, sí. Bajaron a la reclasificación y mantuvieron la categoría, pero se festeja igual, imagino. Y sí. Sí, después del panorama de las primeras fechas que tuvimos, por ahí medio complicado, siempre el objetivo principal es mantener la categoría, como mínimo. Guillermo, el partido con Tilcara de la primera rueda, ahora que ya están tranquilos, ¿se puede pensar de otra manera? ¿El partido ese? Sí, esa derrota, un partido que a lo mejor Provincial era el gran candidato a ganarlo, de esa manera se aseguraba el poder clasificar a la zona de campeonato y Provincial lo perdió y fue casi, digamos, una especie de condena para que Provincial tenga que jugar la recla. Sí, yo lo hablo siempre con los chicos, creo que ahí
de mi parte hubo más equivocaciones. Equivoqué el lugar. Pero bueno, ya está. Ese partido pasó y después, la verdad, dimos una buena muestra de carácter. Juan, ¿cómo están ahora? ¿Cómo está el equipo, el grupo? Bueno, por supuesto, vos como referente transmitís, ¿no?, a todos los jugadores esas ganas de seguir y felicitarlos, ¿no?, por este logro y por seguir en esta categoría. Sí, seguro. ¿Cómo estamos todos? Muy contentos y sobre todo también aliviados, porque una gran presión y una gran responsabilidad después de arrancar de la mejor manera el litoral. El año sí lo arrancamos bien en el torneo del interior, pero después del litoral tuvimos varios traspiés que nos hicieron jugar esto y, bueno, una responsabilidad, un torneo muy difícil y, bueno, por suerte mantuvimos, así que contento y aliviado de que el año que viene vamos a seguir en la máxima categoría. Se sacaron, Nicolás, el peso de encima del deber de mantener la categoría. Sí, la verdad que jugar a Recla no es fácil, tampoco no queríamos descender, ni mucho menos. Hay mucha presión, capaz que se juega un poco más feo, o se especula, digamos, se arriesga menos, pero bueno, sí, ya una vez pasada esta instancia estamos más tranquilos. La verdad que ahora a descansar, recargar pilas para el año que viene e intentar mejorar el torneo que pasó. En la reclasificación, ¿cuál fue el partido más complicado que creen que tuvieron? Para mí... Todos. Sí, todos. Pero... Mira la banda, ahí estamos viendo. Me parece que Crara allá, me parece. Este es el partido del último sábado. Sí. Allí en el predio de General Lagos, enfrentando a los Pampas, ahí con la banda de Provincial. No quiero dejar pasar y perdonar a Ariel, que él estaba contestando tu pregunta, pero no quería dejar pasar lo que dijo antes. No es fácil echarse la culpa o ser tan claro en cuanto a decir me equivoqué en un planteo y en el partido crucial la culpa fue mía. Sí, no es difícil. Lo asumo, obviamente, que después los jugadores juegan, pero también creo que no marqué bien el camino ese partido. Después de ver varias cosas, aposté algo de lo cual no estábamos acostumbrados, a un juego un poquito más mezquino. Y bueno, no salió. Pero sí, no tengo problema. A ver, adjudicármelo. ¿Se llevan poco tiempo? ¿Es pibe? ¿Cuántos años tenés, Yago? Sí, 31. Sí, somos amigos antes. Sí. ¿Y cómo? ¿Llegaron a jugar juntos? Jugamos juntos, él fue capitán mío, así que tenemos muy buena relación. ¿Sí? Y ahora tu entrenador. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la relación? Y al principio cuesta, pero bueno, después uno, cuando pone un entrenador, se lo respeta de la misma manera que a otro, y mucho más si es amigo tuyo, hay que marcar el límite y respetarlo como tal, nada más. Nicolás, ¿cómo fue o cómo viste el partido con Pampas? Bien, digamos, no entramos nerviosos, creo que entramos tranquilos, lo pudimos controlar. Creo que el partido nunca corrió riesgo. Joe no, Maguille nos dio por dónde jugar. Alguna vez le erramos por dónde jugar, pero sinceramente confiamos en nosotros y, como repito, nunca corrió riesgo el resultado. Vamos, confío que se va a dar. Estamos charlando con integrantes del plantel de Provincial que va a seguir en la máxima categoría del rugby del litoral. Veíamos las imágenes de la victoria de Provin ante los Pampas de Rufino. Hay más protagonistas, hay más notas, así que aquí compartimos más plantel de Provin post victoria del último sábado, donde se confirmó que van a seguir en la máxima categoría. Costó, fue un año largo y medio duro, por ahí creo que nos pasamos un poco a principio de año con el interior, con querer jugarlo, obviamente que a ganar y llegarlo más lejos, pero creo que tendría que haberlo planteado más de preparación todos. Los jugadores también nos pasamos un poco con eso y bueno, ya está, sirve de experiencia para cuando nos toque de nuevo jugar un torneo nacional, usarlo más de preparación y de pretemporada para llegar más afilado al litoral. Nos tocó jugar esta reclasificación, que son 14 fechas larguísimas, que por ahí a priori uno lee el nombre del equipo y cree y comete el error de pensar que pueden ser más fáciles que otros y a veces te cuestan el doble. Creo que nos pasó más de una vez. Arrancamos un poquito dormido, nos costó mucho el inicio de la recla, pero después lo pudimos sacar adelante. Son 10 partidos seguidos que se nos hicieron largos.
se cumplió el objetivo, que era lo que queríamos, el segundo objetivo, porque el primero era entrar entre los ocho, no pudimos por muy poca diferencia, pero siempre el objetivo es mantener al club en lo más alto del torneo y se logró. Hace muchísimos años tiene el club y para mí, tanto para seguramente para mis compañeros, no hay nada más lindo que jugar en la primera del club y de representar al club, y la verdad que es un orgullo tremendo, el mayor orgullo de mi vida. Y allí estaba la palabra de más jugadores del plantel de Provin. ¿Cómo sigue todo esto? Digo, 2 de octubre y ya no hay más actividad. ¿Hasta cuándo? No, la actividad ahora, recién mañana vamos a definir con los profes cómo sigue, pero seguramente hay una etapa de descanso hacia el 16 de enero que estamos entrenando para poder arrancar, calculo que en noviembre, parte física para arrancar con toda la pretemporada. Sí, a veces el rugby termina en los meses de septiembre, octubre, lo que es el juego de 15, porque después comienza el juego reducido de 7, en el cual, bueno, se usa un poco más también como para distenderse, viajar, jugar, divertirse, más allá de que hay torneos muy importantes, pero también un poco como para cerrar el año de manera divertida. Más distendida. Sí, totalmente. Juan, te iba a consultar, ¿qué es lo que falta ajustar, crees vos, para empezar de la mejor manera el año que viene? Y yo creo que lo primordial es descansar un poco, ahora la cabeza, seguir haciendo obviamente la actividad, pero un poco más recreativa y distendida. Y bueno, después ya con los trabajos que no nos profe y más, ir pensando en el año que viene y en las cosas que se hicieron mal. Por ahí tenemos un bache en los partidos que nos dejan medio en desventaja, incluso después perder partidos porque te dormís por momento y bueno, se pagan caro después. Como dijimos antes, el partido ese fundamental que teníamos en Tricara, que se perdió, lo perdimos. Nos costó jugar la reclasificación, otro hubiese sido el destino para este año, si esos 10, 15 minutos que te dormís no perdona. Sí, tal cual. Nicolás, ¿qué perdió con, Provincial con la partida de Mario Toño? Y antes que era un amigo, un gran compañero, y bueno, creo que se fue el mejor pilar de Rosario, pero más que como jugador, perdimos al amigo, el día a día, al estar ahí. Pero bueno, él lo venía buscando, así que estamos muy contentos por él. Y de acá, cada vez que podemos ver los partidos de él, lo vemos. Así que, bienvenido. Chicos, gracias por tomarse un ratito para compartir esta alegría con nosotros. Felicitaciones una vez más. Y bueno, voy a ser políticamente incorrecto. Juan Martín, ¿es verdad que es el último año que jugaste en la primera? ¿O? No sé, lo dirá el entrenador del año que viene. Pero no es decisión propia. No. Contó un pajarito que quizás te ibas a replantear seguir en la... No sé si voy a seguir en la capitanía, eso de pensar, pero bueno, después voy a seguir. Ah, en la capitanía. Bueno, sí. Ah, pero bueno, esto lo dice uno terminando hace 2 días. Después ¿quién lo elige? ¿El plantel o lo elige el entrenador? Y en este caso lo eligió Guille. Si no, puede ser que elija el plantel, depende de los entrenadores, ¿no? ¿Y va a seguir siendo el capitán, Guille? No, es que ahí viene la otra pregunta. Si va a seguir siendo el técnico. Mirá, si tenés poco tiempo, no te metás ahí. Porque... 2 años, bravo para... 2 y medio. 2 y medio, claro, es verdad, cierto, 2 y medio, sí. O sea que con 29 agarraste la primera del club. Sí. Va a ser un año duro. Tenemos hasta las 9 y media. Si quieren, cortamos un ratito y 9:25 volvemos. Chicos, gracias, en serio, por tomarnos un ratito para visitarnos. Parte del plantel de Provincial que se ha quedado en la máxima categoría del torneo del litoral de rugby. Pausa, la primera, y ya nos metemos en el básquet, ya llega el hockey y mucho más hasta las 9:30 de la noche. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfruta de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero, tu gusto favorito. Lubricantes Corrientes, cambio de aceites y filtros, todas las marcas. Lubricantes Corrientes, Alem y Cochabamba, 482-7528. Provincia de Santa Fe. Viví la Florida todo el año. Vení a practicar deportes a la vera del río. Beach volley, handball, tenis, fútbol playa, tejo, canotaje, sub, slackline.
La Florida todo el año. Bingo Mega Sorteo, 19ª edición con 80 autos 0 kilómetro, 4 pickups, un departamento en Rosario y otro en Mar del Plata. Más de 1.100 autos entregados, todo por 240 pesos por mes. 0800-444-2299. Bingo Mega Sorteo, número 1 en premios. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485-1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. Rosario Deportes, al toque vamos rápidamente a entrenar CrossFit a Atan CrossFit, una de las actividades con más crecimiento en la República Argentina, el CrossFit. Te invitamos a practicar como lo hacemos todos aquí en Rosario Deportes al toque, de lunes a viernes, de lunes a sábado, todos los días en Atan CrossFit. En Francia y Tucumán, o en Italia 965, las dos direcciones de Atan CrossFit. De hecho, Gervatti no vino porque fue a entrenar CrossFit. ¿Vos decís? No vino hoy, dijo, no, tengo que entrenar, me voy a entrenar CrossFit y por eso no voy a Rosario. Y está perdonado. Y el CrossFit nos metemos en el boxeo. ¿Cómo te ves en el boxeo? Me dijeron que hay un reto. Yo hice primera persona de boxeo. Claro, ¿no? Y te toca a vos ahora. Ahora le toca a Ariel. Fuimos a la inauguración del gimnasio de Matías el Matador Bidondo. Allí estuvieron las cámaras de Rosario Deportes al toque y aquí compartimos la nota. Estoy feliz, estoy en el medio del centro. Boxeo recreativo, un montón de gente se ha sumado y está genial poder transmitir lo que yo siento a la gente. Bueno, hace años ya que venía, desde que este lugar estaba abierto como un boliche, que yo pensaba en cambiarle la onda, algo que estaba abierto solo la noche, cambiarlo y abrirlo solo de día. Y bueno, empecé a gestionarlo, a pensarlo, a imaginarlo. Y cuando me fui a Estados Unidos a pelear, el lugar donde yo entrenaba era un sótano. Y apenas bajé ese primer día que conocí ese lugar, digo, esto me lo llevó a Rosario, esta idea. Así que así fue, y me vine, e inclusive hay varias cosas del gimnasio del Mendes Boxing, los caños de rojo arriba, esas son todas ideas que tomé allá de Estados Unidos, de Nueva York. No te podría decir que me desbordó, porque tengo el corazón grande y es difícil desbordar, pero me sorprendió la gente cómo respondió, cómo se enganchó. Al principio pensé que bueno, tengo un montón de amigos, de conocidos que van a venir, pero no, la realidad es que vino gente nueva y me encantó eso, que se sume a la idea. Yo soy boxeador, no tengo tiempo para ponerme a entrenar boxeadores. La realidad es que han venido chicos que pueden llegar a tener condiciones o con idea de practicar el deporte de manera competitiva. Y directamente les digo que vayan al Charlie Alaniz o Iván Proti, que son los referentes, o Marcelo Bota en Corrientes y Tucumán, que son los referentes y la gente que se dedica a eso. Es básicamente todo lo que hacemos nosotros, pero adaptado para el público en general. Gimnasia, abdominales, trabajo con las bolsas, hay días que hacen circuitos, hay días que hacen circuitos de abdominales y bolsas, hay días que hacen circuitos de piernas, de flexiones, un montón de cosas variadas y que no sea siempre lo mismo para que no se aburran. Les comento que estoy todos los días a partir de las 9, el gimnasio está abierto hasta las 9 de la noche. Los horarios de clases que doy yo es a la 1, a las 2, a las 7 y a las 8. Todos los días a la 1, a las 2, a las 7 y a las 8.
las clases de boxeo recreativo. Tenés martes y jueves zumba a la mañana, a las 9 de la mañana, que no doy yo porque no me entran las calzas. Le da una profe, Raiza. Y los martes y jueves a las 6 de la tarde doy taekwondo para chicos, para chiquitos, que es una idea que tuve yo. La idea mía era dar boxeo para nenes, pero bueno, hay muchos preconceptos todavía con el tema del boxeo. De hecho, mis viejos nunca quisieron que yo boxeara el pibito y me mandaron a hacer artes marciales. Así que creo que está bueno. Viene Pablo Caire, que es un profe que está por recibirse de medicina, un profe de taekwondo. Y bueno, tiene un grupito lindo de cachorritos y es divino verlos entrenar. Así que esas son las opciones que hay. Después, en los horarios que no hay clases, está el gimnasio libre para venir a entrenar. Y de 10 a 1 todos los días, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hay entrenamiento funcional a cargo del profe Eduardo Álvarez. Entrenamiento funcional, que son todos los circuitos que hacemos los boxeadores generalmente, por lo menos yo, previos a las peleas. Son todos circuitos de 20, 25 minutos y está muy bueno. Son clases dinámicas. Y yo, Matías Vidondo, campeón argentino y sudamericano, expongo mis títulos a Forte, Gervati y Gómez, a ver si tienen lo que hay que tener. Acá arriba del ring, se los desafío. Pongo los títulos en juego, ¿eh? O un asado, lo que ustedes quieran. Los espero acá. Un abrazo. Mira cómo tiemblo. No te tenemos miedo. Por favor, el asado, chicos, se lo come, Vidondo. A la cámara el desafío, no, por favor. Dite, ya le dije que no, le dijimos que no una vez, se lo podemos decir dos veces. Un nuevo espacio para practicar boxeo que se inauguró hace algunos días en la ciudad de Rosario. Nosotros lo visitamos, él nos contó. Es un amigo de la casa, Matías, es un fenómeno. Seguimos su carrera desde hace muchísimos años. Nos alegra que le vaya muy bien. Y no vamos a ir a boxear con él. A lo sumo entre nosotros. Yo me animo. Sos un cara dura. Ya te decía. ¿Tres rounds con Vidondo? Voy. ¿Al asado o al...? No. ¿Por qué me miras las manos? Mirá cómo le tiembla las manos. ¿Por qué temblás? No estabas haciendo eso. ¿Por qué temblás? ¿En serio? Nos metemos en el fútbol. En el futsal vamos a compartir lo que ocurrió en el Colegio Boneo el último viernes. Se jugó el clásico entre Newell's Old Boys y Rosario Central. Rosario Central y Newell's Old Boys. Aquí estamos viendo los goles. En la primera división, séptima fecha del torneo clausura de la Asociación Rosalina. Veíamos el primer gol de Franco Ossia para poner el 1-0 de Rosario Central. Llegará el empate. Aquí lo compartimos de Lucas Testoni. El 1-1 de Newell's. Ganó la Lepra 5-2. Y pelea el campeonato junto a Provincial y a el equipo que perdió, a Rosario Central, que se ponía de esta manera con gol de Lucas Ferreira, 2-1. Y llegará la remontada del elenco leproso para terminar ganando 5-2. Aquí vemos la doble salvada, pero llegará el tanto de Lucas, de Santiago Vitali, para poner el 2-2. El festejo rojinegro y luego los tres últimos goles. El de Lautaro Marchín, el 3-2, el de Federico Testoni, el 4-2 y el quinto y definitivo tanto de Santiago Bracheta para el triunfo leproso en el Colegio Boneo. 5-2 en condición de visitante. Aquí vamos a ver el quinto y definitivo tanto para el festejo y delirio leproso que pelea el clausura junto a Provincial y al Club Atlético Rosario Central. Ahí están los goles entonces del clásico que se disputó a puertas cerradas allí en el Colegio Boneo. El corte de luz y bueno, las pavadas que tienen que ver con poco más que el folclore del deporte en la ciudad de Rosario. Qué pena que se juegue a puerta cerrada, ¿no? Sí, me da más pena el corte de luz, pero bueno. Sí, todo en realidad. Que no se pueda ya ni siquiera jugar futsal a puertas cerradas, el básquet el varias básquet veces. No está el básquet probablemente el 17 de mayo, el 17 de octubre se va a jugar en cancha a confirmar, pero hay chances de que se pueda jugar con una delegación un poco mayor, de 80 personas por institución. Así, de a poco vamos volviendo a tener la fiesta. Hasta el hockey sobre césped se tuvo que jugar a puertas cerradas. Increíble. Ariel, estuviste en Chile en la presentación de los Juegos Sudamericanos Juveniles. Contanos un poquito lo que pudiste compartir, lo que pudiste ver y qué se trae Rosario de esta visita de la comitiva de la Municipalidad de Rosario a Santiago de Chile. Sí, el día viernes se inauguraron los segundos Juegos Sudamericanos de la Juventud en Santiago de Chile, ahí en el Estadio Nacional, en el
histórico y triste Estadio Nacional de la Ciudad de Santiago. 14 delegaciones, los 14 países que están afiliados a la Organización Deportiva del Sur, se hicieron presentes para participar de esta apertura de estos Juegos ODESUR. Estuvo presente la ciudad de Rosario, que fue a buscar los Juegos ODESUR y se trae con muchas chances la gran posibilidad de organizar estos mismos Juegos de la Juventud en el año 2021. Recordamos, Rosario ya organizará, ya tiene todo preparado para el 2019 hacer los ODESUR de playa. Bueno, ahora también tiene esta muy buena posibilidad para que los Juegos ODESUR de la Juventud, los terceros serían, los primeros se hicieron en Lima. Dentro de 4 años. Dentro de 4 años, sí, en el 2021 puedan estar en nuestra ciudad. Y los ODESUR, que es lo que fue a buscar Rosario, ya casi tiene sede, que es Asunción. Sí, no se sabe todavía, dicen que la... está muy fuerte la postulación. Ya está postulado Asunción, digo, sí. Está fuerte la aprobación, que corre con ventaja por alguna cuestión en particular. Hay más de una ciudad en este caso. Dicen que está muy fuerte por una cuestión que Asunción nunca pudo organizar algo. Nunca organizó ni ODESUR ni Panamericano. Entonces, justamente Paraguay quiere apostar mucho por el deporte internacional organizando esta clase de acontecimientos. Entonces, por eso dicen que es muy fuerte la chance de que organice los Juegos ODESUR. Ahí vemos a Nicolás Massú, que prendió el pebetero, doble medallista de oro en Sydney 2000, tanto en singles como en dobles, que ganó junto con Fernando González y uno de los representantes históricos, en realidad el más importante del olimpismo de la historia de Chile. Experiencia espectacular, ¿no? La vivida estos días en Chile, compartiendo la ceremonia inaugural. Sí, la verdad que fue espectacular. Un show se veía, mirá los juegos artificiales. Sí, no, fue realmente muy buena la organización, buena cantidad de gente, se habla de casi 10.000 personas que hubo en la... presente de público, ¿no? Dentro del estadio. Así que, y ya el otro día, por ejemplo, Delfina Piñatielo, la nadadora argentina, que fue la abanderada, ya se llevó la primera medalla de oro de la delegación argentina. Aquí estamos viendo entonces la inauguración de los Juegos Sudamericanos o Suramericanos de la Juventud, con chances de que Rosario sea sede en los próximos, en el año 2021. Por una cuestión protocolar, no pudo estar Diego Seven en el día de hoy con nosotros, que es el director de Deporte Federado, que estuvo en la comitiva municipal allí en Santiago. Comprometió su presencia y seguramente lo vamos a tener el próximo lunes para que nos cuente esto y todo lo que está ocurriendo durante toda esta semana con el Mundial Juvenil de Tiro con Arco, que se está llevando a cabo en el Jockey Club de Rosario. Tendremos cobertura durante toda la semana y el próximo lunes tendremos las instancias decisivas que se van a realizar en el Monumento Nacional a la Bandera, allí en el patio cívico. En el medio del monumento se van a realizar las finales del Mundial Juvenil de Tiro con Arco. Vamos a estar allí. Muy bien, estoy muy cómoda, chicos, viendo las imágenes allí de Chile. Me gustaría ir de paseo a Chile, pero bueno, eso en un ratito con Turismo Sol. Va la gente importante. Va la gente importante. ¿Ustedes están cómodos? Obviamente, si tenemos el living Royal Padel, ¿cómo no vamos a estar cómodos? Muy bien, agradecemos a Royal Padel, por supuesto, como siempre. Impresionante, ahí veíamos las imágenes muy bien, muy cómodos. Y acá compartiendo con nuestro amigo Ariel el viajecito que bueno. Pero que surgió, ¿no? ¿La pasaste bien? Bastante. ¿Vamos a hacer una pausa? Dale. Tanda, ya nos metemos en el básquetbol, en el hockey y tenemos una sorpresita antes de las 9:30 de la noche. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485 1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. Si en su barrio hay un club de básquet, lleve a su hijo. Es un consejo de la Asociación Rosarina. Ortopedia Deportiva HSN, Centro de la Postura del Pie. Última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de las patologías del pie, rodillas y caderas. Pioneros y líderes en ortesis plantar bioprogresiva. Alvear 324, ortopediahsn.com.ar. Caminar es un placer. Ortopedia Deportiva, el placer de caminar. CARE, soluciones integrales en seguridad. Recursos operativos y humanos que garantizan una intervención eficiente. CARE, seguridad activa,
generamos confianza y seguridad. Promociones especiales para clubes e instituciones. www.care.com.ar 436-0838. Frontera Fiesta. Tus mejores combos de hamburguesas y panchos. Descuentos a clubes, eventos, ventas por mayor y menor. Atención a todo el interior. Frontera. 50 años de calidad en panificados. www.productofrontera.com.ar. Contacto 464-5375. Practique Taekwondo. ITF. Oficial en Hoyada, Argentina. Con el máster séptimo Dan Javier Meucci. Lugares de enseñanza, Vecinal Barrio Parque, Club Atlético Newell's Old Boys y Club Atlético Provincial. Abierta la inscripción infantiles, juveniles y adultos en ambos sexos. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. Adrián Giaganti, negocios inmobiliarios. Lo asesora a la hora de comprar, vender o alquilar. Llámelo. 438-1111. Santiago 59 bis, entre Güemes y Brown. Rosario. Giaganti.com.ar. Club Atlético Provincial, el club de tu gente, el club de tus amigos, de tu deporte, de tus afectos, de tus momentos. Club Atlético Provincial, más cerca de la gente. Estar presente es estar acá. Estar presente es estar ahora, con la experiencia de todo lo que vivimos, lo que aprendimos, lo que demostramos. No es estar volviendo al pasado, ni las promesas de un futuro incierto. No es un ensayo de prueba y error. Estar presente es estar donde hace falta, para resolver, para ayudar, para cuidar. Presentes con rapidez. Presentes, llevando adelante el plan de obras más importante de la historia de la provincia. Presentes y disponibles para todos, para los grandes y para los chicos. Presentes para todos por igual. Santa Fe, un gobierno presente. Continuamos en Rosario Deportes al toque. Los invito a viajar por Argentina, por Brasil, por Sudamérica, por el Caribe, junto a Turismo del Sol. Hoy tenemos una invitación especial para viajar con Florencia. Me parece que le va a gustar más a Ariel que a vos. Pero ella se fue a Chile, basta, chicos. Claro. Algo para mí, por favor. Te invito a ir a Salta, ¿te parece? Me gusta, ¿eh? No conozco. ¿No conoces Salta? No conozco el norte argentino. Hermoso, muy Salta. Mal. Aquí tenemos Salta. Ya estoy llamando. La escapada con Turismo El Sol, Virgen del Cerro, 3 noches, media pensión, visita a la Virgen del Cerro, City Tour, Humahuaca, Hotel 3 estrellas, salida el 10 de noviembre. Perfecto. ¿Te parece? 10 de noviembre, tenés un mes y piquito más para coordinar todo. Llama al 518-3838 o al 492-2695 de parte de Rosario Deportes al toque y tenés descuento en este viaje al norte argentino. ¿A mí me hacen el descuento también? A todos los bien, que llaman. Bien, perfecto. ¿Eh? Bueno, ahora en un ratito, a esta hora no me vas a atender. Mañana primera hora voy a llamar. Volvemos en el hockey, se viene la última fecha apasionante del torneo de hockey del litoral. Se jugaron algunos partidos postergados. Sí, lo habíamos hablado el programa pasado, Fer, que quedaban algunas fechas que no se habían jugado durante el año. Bueno, ahora se jugaron y ya queda la última fecha el fin de semana que viene, que por supuesto Provincial y Duendes. Provincial que está puntero y Duendes le sigue los pasos, pero aunque Provincial pierda, Duendes no lo va a alcanzar. No, ya tiene asegurado el número uno. Exactamente, ya tiene asegurado el puesto número uno Provincial. No vamos a decir más nada, porque si no lo vamos a quemar y empezamos. No, aseguró el puesto número uno y el lugar en la superfinal. De todas maneras, me parece que la atención estará puesta el próximo fin de semana en el CAF, donde juegan Fisherton y Newell's para definir el ascenso con solamente 3 puntos. Llegan los dos mejores equipos de la temporada con 3 puntos de diferencia.
Si empate, o sea, si con el empate o la victoria del CAF, asciende CAF. Si gana Newell's, hay partido de desempate para ver quién asciende. Exactamente, sí. En el litoral B va a ocurrir eso, vamos a ver qué pasa. Y exactamente, ese partido va a ser clave en la fecha que viene, así que se van a definir muchísimas cosas en el próximo fin de semana, que va a ser a puro hockey. Te propongo compartir cómo están las posiciones a esta hora, después de los partidos pendientes. Todos los equipos tienen 21 partidos jugados, a todos les falta una fecha, tanto en el litoral A como en el litoral B. Aquí estamos compartiendo lo del litoral A, Flor, con los 8 primeros que van a jugar playoffs. Exactamente, los primeros 8 juegan los playoffs, el último desciende directo y los dos siguientes van a jugar justamente la promoción con los de la B, sí, para no descender. Que ahí no va a cambiar, Bancario ya descendió porque queda solamente una fecha, Duendes B y Regata de San Nicolás van a jugar la reclasificación con los equipos que tienen la R aquí, por ahora son estos dos, Newell's y Provincial. Provincial ya está confirmado, no lo alcanza Universitario, pero Newell's puede ascender todavía. Exactamente, porque como decíamos anteriormente, queda este partido que va a ser clave la fecha que viene. Sí, pasa lo mismo en el descenso, Gimnasia C, como vemos, allí va a descender directamente y los otros dos van a jugar la promoción con la línea B. Así que allí se va a definir todo, la última fecha entonces el fin de semana que viene. Vamos a ver qué ocurre y bueno, y después, por supuesto, playoff, super final y todo en el Estadio Mundialista. Se va a vivir una verdadera fiesta del hockey. Allí estaba toda la información de hockey y estaremos el próximo fin de semana con las definiciones, tanto de los puestos de vanguardia en el litoral A como esa final. Pues se puede decir que llevan los dos mejores a la última fecha en el litoral B con el choque entre CAF y el Club Atlético Newell's Old Boys. Voy a tomar contacto con Priscila Bocio, es jugadora rosarina que está integrando la selección argentina de vóley, que está a horas de viajar a Jujuy, donde va a ser una aclimatación previo a lo que será el premundial que van a jugar en Perú, en Arequipa. Hola Priscila, te saludamos desde Rosario Deportes, aquí en Somos Rosario. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien, ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, por tomarte un ratito para charlar con nosotros y para contarnos estas sensaciones de estar en el plantel superior de la selección argentina de vóley que va a buscar el lugar en el Mundial. Contanos un poquito si están concentrando, mañana van a viajar ya a Jujuy, donde van a hacer una aclimatación a la altura. Sí, nosotras ya estamos concentrando hace un mes que... Bueno, fue todo el año, porque fue un año largo para nosotras. Y bueno, tuvimos un receso de unos días para descansar y retomamos hace un mes. Y bueno, mañana viajamos a Jujuy para aclimatarnos por el tema del tiro. Y bueno, es un objetivo muy claro, que es clasificar al Mundial. Así que bueno, estamos con la cabeza, ya mañana viajamos y a pensar en los equipos que tenemos que enfrentar. Jugadora surgida en el Náutico Sportivo Avellaneda, que está concentrada con la selección argentina, que va en busca del pasaje al Mundial en el torneo que se va a estar disputando a partir del 13 en Perú, en Arequipa. Jugaste en muchas selecciones menores, jugaste torneos importantes, Priscila, pero ¿este momento es el mejor de tu carrera? ¿Lo considerás así? Sí, la verdad que sí, es el último escalón, digamos, ya pasé categorías inferiores y bueno, yo creo mi objetivo siempre fue llegar a la selección mayor, así que para mí ya es un sueño cumplido y bueno, ahora hay que dar todo por la camiseta y tratar de entrar a Japón para el Mundial y sí, la verdad que es una linda experiencia y yo estoy muy contenta. Priscila, buenas noches. ¿Cómo estás? Florencia te habla. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo ves a tus compañeras para los próximos objetivos que se vienen? La verdad que es un equipo muy muy unido. Este año demostró una unión que nos caracterizó bastante. Estamos entrenando mucho, estamos entrenando bien. Bueno, nos faltó un poco de rodaje de amistosos para prepararnos, pero bueno, vamos a hacer partidos entre nosotras para prepararnos lo mejor posible. Pero estamos muy bien, la verdad que nos sentimos bien, así que vamos a ver qué pasa. ¿Y vos en la parte individual, cómo te sentís? ¿Cómo?
Vos, en tu juego, en la parte individual, ¿cómo te sentís? Bien, la verdad que por suerte fue un año bueno, así que nada, estoy contenta y tratando de aportar todo lo que pueda para el equipo. Es un equipo, el Orduna, que mezcla juventud con jugadores de experiencia, no van a estar algunas de las referentes para este torneo. ¿Qué chances ciertas, qué análisis hacen de las rivales para tratar de conseguir ese pasaje al Mundial, Priscila? Y la verdad que chances hay. La verdad que nunca sabes qué puede pasar. Es deporte y siempre puede pasar cualquier cosa. Pero son equipos que le podemos ganar y como venimos entrenando, venimos bien. Y bueno, sí, hay equipos, es un equipo más joven de lo normal, pero hay muchas jugadoras con experiencia que todavía siguen. Así que es como que compensa un poco que haya jugadoras con experiencia y es un plantel nuevo, con muchos recambios, pero venimos bien. Priscila, gracias por atendernos, por tomarte este ratito para charlar con nosotros. La mejor de las suertes en Jujuy y también en Perú. Seguramente a la vuelta te estaremos molestando si volvés, porque tengo entendido que te vas a ir a jugar a Europa. Así que bueno, esperemos tenerte para que nos cuente la experiencia que vas a vivir en Perú. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y por darle importancia al vole y que es lo más lindo. Un beso, gracias y mucha suerte. Así estaba la jugadora de la selección argentina, la Rosarina, surgida en Náutico Sportivo Avellaneda, que forma parte del plantel que buscará un lugar en el Mundial. Pausa, la última, todavía tenemos más para compartir. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. Estudio Jurídico Héctor Alejandro Gallo y Asociados. Civil, comercial, deportivo, cobranzas masivas, sucesiones, divorcios, concursos, asesoramiento a clubes, consulta preventiva. Estudio Jurídico Héctor Alejandro Gallo y Asociados, Ceballos 1973. Quinto piso, oficina 1 en Rosario, teléfono 426-1413. Club Atlético Provincial, el club de tu gente, el club de tus amigos, de tu deporte, de tus afectos, de tus momentos. Club Atlético Provincial, más cerca de la gente. Si en su barrio hay un club de básquet, lleve a su hijo. Es un consejo de la Asociación Rosarina. Adrián Giganti, negocios inmobiliarios. Lo asesora a la hora de comprar, vender o alquilar. Llámelo. 438-1111, Santiago 59 bis, entre Güemes y Brown, Rosario, giganti.com.ar. Bingo Mega Sorteo, 19ª edición con 80 autos 0 kilómetro, 4 pickups, un departamento en Rosario y otro en Mar del Plata. Más de 1.100 autos entregados. Todo por 240 pesos por mes. 0800-444-2299. Bingo Mega Sorteo. Número 1 en premios. Rosario Deportes al toque, tiempo de artes marciales, se viene el Panamericano de Taekwondo en Termas de Río Hondo. Las escuelas del profesor Javier Meucci se están preparando para viajar y él nos cuenta cómo se preparan. Vamos a llevar el Panamericano 56 competidores de Oiata Argentina, algunos de Rosario, otros de Córdoba y de Mendoza. Y bueno, realmente muy bien, bueno, como verán hoy están entrenando para este Panamericano, algunos de los chicos, y otros están entrenando en Buenos Aires, que son integrantes del seleccionado argentino, del seleccionado juvenil en este caso,
Bueno, tenemos dos competidores en el seleccionado juvenil de 16-17 años, que son Nicolás Bustos y Gino Meucci. Tenemos dos integrantes en el de 14-15 años, que son Valentino Bulgarelli y Sofía Mancilla, en el equipo femenino. Y después tenemos también una alumna de OIAT Argentina de Mendoza, Laura Oño, que también es integrante del seleccionado. Así que bueno, con muchas expectativas, tenemos confirmados más de 1000 competidores en el campeonato panamericano. Va a ser en las Termas de Río Hondo del 5 al 8 de octubre. En el Panamericano voy a competir en combate hasta 51 kilos y en formas de primer dan. La verdad, veníamos entrenando mucho. Yo, por ejemplo, no pude viajar al Mundial que se hacía en Corea del Norte por todas las cuestiones políticas que están pasando hoy en día. Así que todo el esfuerzo que se hizo y el entrenamiento se lo va a dejar acá en este Panamericano, ya que no se pudo viajar al Mundial. Y nada, con todos los chicos igual, entrenando desde principio de año, sabiendo que el Panamericano se hacía acá cerquita y no teníamos que viajar porque ya es un gasto más. Entonces estamos bien, estamos preparados para ir. Voy a competir en formas y en combate. Y las expectativas que tengo es dar el 100% en el Panamericano. Estuve entrenando fuerte para el Panamericano. Formas, más que nada. Yo voy a hacer formas en primer dan y además voy a convertir en combate hasta 69 kilogramos. Y el objetivo es tratar de dejar a Argentina lo más alto, tratar de ganar a los otros países y bueno, tratar de salir primero. Y estamos practicando mucho todo, tanto formas como combate. También la mayoría estamos a dieta, tratando de bajar hasta ponernos en peso y nos estamos matando entrenando. No entrenamos taekwondo, pero estamos a dieta. ¿Eh? ¿No, Gómez? La dieta de la selva. Sí. Comer como animales. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Vamos con el básquet. Se jugó una nueva fecha de la Superliga y estuvimos en el clásico, en uno de los clásicos de la ex República de la Sexta. Así es, el otro clásico. Hace semanas estuvimos en Sportman Atalaya, ahora estuvimos en Temperley y Tala, en donde el Tala consiguió un gran triunfo en condición de visitante. El Tala, recordemos que había ganado apenas un solo partido en esta Superliga y se recuperó nada más y nada menos que hasta su eterno rival. Un partido en el cual Temperley comenzó mejor apostando a la zona 2-3, que lo complicó mucho al Tala y le hizo tomar tiros forzados. De esa forma el negro pudo tomar una importante diferencia en el primer cuarto, pero el Tala lo pudo cerrar mejor con un parcial de 4-0 y allí se metió definitivamente en partido. A tal punto que en el segundo cuarto, de la mano de Joaquín Ríos, de Franco Bertonazzi y de Augusto Capra, pudo lograr un parcial de 13-5 para también subirse al marcador y quedar adelante. En el complemento, la historia continuó por esos carriles, porque el Tala desarticuló la defensa zonal a puro triple, mostró su mejor faceta y fue estirando la ventaja, pareciendo dejar un panorama bastante claro y definido. Sin embargo, los dirigidos por Germán Tolosa, haciendo hincapié en la intensidad que tienen sus equipos, lo pudo arrimar de la mano de Julián Mateini y un parcial de 5-0 de Mauro Gómez para ponerse 52 iguales. Allí parecía que los fantasmas nuevamente en el Tala lo iban a complicar, porque recordemos que es un equipo que si bien tuvo un gran rendimiento en los partidos, le costó cerrarlo. Sin embargo, hizo gala de la experiencia que tiene su plantel, a pesar de la juventud. Recordemos que fue campeón hace apenas un año y de esa forma lo pudo ganar 79-76 para quedarse con el otro clásico de la República de la Sexta. Allí estaba entonces el triunfo del Tala, gran triunfo del Tala ante Temperley. ¿Con quién charlaste? Hablamos con Gustavo Lanima, el entrenador del Tala. Necesitábamos ganar un juego así un poco cerrado porque no habíamos podido cerrar los partidos anteriores cuando el marcador era ajustado y bueno, ganar de visitante, ganar en cancha Temperley, que es un rival muy duro, fue una sensación de alivio que hemos tenido. Creo que seguimos insistiendo en lo que veníamos haciendo, tuvimos mejor temple para poder cerrar el juego en los minutos finales donde el marcador es apretado, cosa que en los partidos anteriores, excepto con Caoba, en cancha Caoba, no lo pudimos lograr. Y creo que la confianza que han tenido los jugadores en seguir insistiendo en que lo que veníamos haciendo era lo que nos tenía que dar resultado, puede haber sido una de las claves para poder llevarnos el juego, ¿no? El torneo es tiene mucha paridad, muy parejo, si salvo raras excepciones, los partidos no terminan por más de 10 puntos de diferencia. Nosotros tuvimos malos cierres en 4 de los 5 partidos que llevamos perdidos,
ganar nos posiciona para poder estar ahí a un partido del cuarto, del quinto, de la quinta posición, y a dos partidos del tercero o cuarto de la competición. Todavía falta mucho camino por recorrer. Ahora tenemos un mes de octubre bastante cargado de juegos y trataremos de ganar la mayor cantidad posible para, como bien decís vos, salir de los dos puestos de abajo y tratar de llegar lo más arriba que se pueda, ¿no? Y ahí compartimos el resto de los resultados de la séptima fecha de la Superliga. Con la tabla de posiciones hicimos el esfuerzo para traer a las mascotas. Fue más fácil traer a un oso polar de la Siberia que traer a las mascotas. Pero bueno, el esfuerzo lo hicimos, no se pudo. Vamos y hacemos una aclaración, no es un conejo, de hecho, sorteo. No, es una vizcacha. Gracias, chicos. Gracias, sí, no, hicieron esa aclaración y vale la pena. Sí, gracias. Saludos. Muchas gracias, chicos. Sí, por supuesto, agradecer a Kiara Bacet, que me viste, a Nati Moglia, que me maquilla todos los lunes. La cita será en 7 días, con más deporte amateur en la pantalla de Somos Rosario, en este producto de Rey Comunicación con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. Que tengan buena semana. Gracias por estar.